Bienvenidos a casa. Bienvenido a casa. Mi nombre es Ezequiel, junto con mi esposa Marcela pastoreamos esta iglesia preciosa que se llama Casa. Y casa es donde sea que estés, ¿eh? Y donde sea que te estés conectando hoy, sabemos que eso es casa. Y cumplimos un año, hoy comenzamos a cumplir un año como casa, en nuestro primer aniversario. Y decidimos ponerle a la serie durante todo este mes como mes aniversario, quédate en casa, quédate en casa. Es una frase que se nos ocurrió a nosotros, que nadie había usado hasta el día de hoy. Quédate en casa. Y para empezar este aniversario con toda la fuerza y con toda la energía, tenemos el honor hoy de tener a alguien que yo pudiera nombrar cantidad de cosas espectaculares que él tiene. No solamente es un gran cantante, no solamente escribe unas canciones espectaculares, no solamente es un gran esposo, no mío, sino de su esposa, claro. Pero creo que una de las cosas más preciosas que tiene es que es un gran amigo. Y en casa creemos que la amistad es nuestro código honor y es una alegría que estés con nosotros, Cami, en el día de hoy. Bienvenido, Cami. Gracias, hermano. Estoy nervioso, la verdad, te digo. Sí. Nervioso, como son nervios de cuando uno sabe que está por hacer algo o muy bueno o muy malo, del susto. En este caso, frente a algo tan sagrado y tan bonito como estar aquí, delante de toda la gente que está conectada, quiero decir que amo a ese, que amo a Marce, amo todo lo que significan y todo lo que y todo el liderazgo. Primero voy a hablar desde lo personal mío, que es para mi familia, para mi esposa y para mí. Ustedes han sido un modelo desde el comienzo. Siempre Valuna, siempre cuando nos íbamos a casar, dice: nuestra boda tiene que ser al menos tan hermosa como la de ese y Marce. Y la gente tiene que llorar como lloraron en la boda de ese y Marce, me decía. Y desde ese momento, sin conocerlos a ustedes antes, tenían ustedes ese lugar para mí como esta pareja que, y cuando los conocí, me encontré. ¿Viste cuando dices no conozcas a tus héroes? Los conocí y me pasó lo contrario, que me enamoré más de ustedes y amo lo que significan, amo la piedra que son para la cantidad de gente que gira en torno a esta bonita órbita con este mensaje del amor y de y bueno, eso, ¿viste? Yo hablo porque estoy nervioso. Pero pararé. Gracias, Cami. Lo dijiste tal cual y como te dijera que lo dijera. Muchas gracias. Como te dije que lo dijera. Perfecto. La parte de lo del matrimonio. Sí, perfecto. Salió redondo. Increíble. Hay algo precioso que pasó aún cuando... Me acuerdo cuando tuvimos ese primer almuerzo, porque Eva nos contaba, decía, tienen que conocer a Camilo, tienen que conocer a Camilo. Y nosotros, como conocíamos a Eva, decíamos, no, Camilo debe ser mala persona. Porque decir, claro. No por malo, sino porque decir, viste, cuando estás como celoso. En contraste, dices. Sí, decir, no es verdad, no es verdad. Y te conocimos y nos pasó totalmente lo contrario. Dijimos, no, es espectacular, es increíble. Y algo que pasó en esa primera conversación, que empezamos a hablar, y yo me empecé a dar cuenta de algo precioso que tenías, que es una manera muy linda de relacionarte con Dios. Y recuerdo cuando contabas cosas de cómo hablabas con Dios, que había cosas que me hacían demasiado ruido y cuando iba a hablar Dios me decía, cállate la boca, porque yo estoy trabajando con Él de una manera distinta. Y yo he aprendido que una de las cosas más preciosas que tenés es esa manera distinta de relacionarte con Dios. Esa manera especial de hacerlo, donde no hay estructuras. Hace como 3-4 semanas atrás tuvimos una... Hicieron como una noche de alabanza en casa de ustedes. Entonces era increíble porque estaba Eva, estabas vos, estaba Ricky, estaban todos cantando. Y en el medio mi esposa y yo, que no cantamos nada, pero estábamos ahí. Y recuerdo que estábamos en un momento así como súper sublime. Y yo veo que te parás y vas al baño a hacer pis. Y volvés y seguís adorando como si no pasara nada. Y a mí me hizo tanto ruido, puedo decir, yo vengo de toda la vida en iglesia. Entonces esas cosas, decir, no, este es el momento sublime, no se hace pis ahora. Claro. Pero también entendí algo precioso y es que la no estructura nos hace tanto bien y yo quiero aprender de eso. Por eso hoy quería que nos dedicáramos a hablar un poco de cómo es esto de hablar con Dios. Wow, qué bonito ese. Me pone nervioso esta conversación porque es una gran responsabilidad, ¿sabes? Cuando le dije a mis papás que venía hoy acá, era como, Cami, ¿pero tú qué vas a ir a hacer? O sea, ¿qué vas a ir a decir? ¿Sabes? Y no sé, de alguna u otra manera, por mi carrera y por mis cosas, he tenido como la posibilidad de estar hablando todo el tiempo de un montón de cosas delante de un montón de gente, pero nunca de este tipo de cosas delante de casi nadie. Entonces, esto para mí es como una primera vez que me hace sentirme...
antes de que entremos a conversar de cosas puntuales, me gustaría nomás como por decirlo y por decir que, no sé, para que no digan que no lo dije. Yo aquí vengo a conversar desde la honestidad del rincón más sagrado que hay en mi vida, que es ese momento en que yo suelto las riendas, ¿no? Y le pido a Él que sea Él quien las tome, ¿no? Entonces todo lo que van a escuchar, al menos de mí en este momento, es desde la honestidad y desde mi personal relación con Él y de la manera en la que Él se ha manifestado en mi vida y la manera en la que yo he tenido que aproximarme a Él, porque no conozco otro lenguaje ni hablo otro idioma que no sea el mío. ¿Sabes cuando dicen bueno o malo, pero el mío? Como David, ¿viste? Cuando le ponen el montón de armas y él mantiene su caucherita y le dicen, no, con esa no. Y uno, no, pero esta es la mía, ¿sabes? Esa es mi aproximación hoy. Entonces, bueno, ya me lavé las manos. Así. Y ahora sí puedo. Pero hay algo precioso en eso de lo que estás hablando. Y es que Dios busca experiencias con las personas. Ajá. Y cada experiencia es distinta. Claro. Y cuando le tratamos de dar como una institucionalidad, le decimos, no, eso no es relacionarse con Dios. Creo que rompemos toda la magia preciosa que hay detrás de lo que Dios quiere hacer. La Biblia está llena de personas que tuvieron experiencias con Jesús. Claro. Y la experiencia personal les cambió la vida para siempre. Y muchos de ellos tuvieron grandes problemas para creerle a Jesús. Siempre hablamos de que los discípulos caminaron 3 años con ellos, con Jesús, lo vieron morir, resucitar, y cuando resucitó, Tomás lo miró y le dijo, mira, no sé si me convences. No sé cuánta gente en tu vida viste resucitar. Claro, claro. Y Jesús le dijo, mira, si tenés dudas, podés meter la mano en el claro. costado. O sea, podés tener una experiencia conmigo. No era algo ofensivo, ¿verdad? Sí, no, 100%. Y gran parte de las conversaciones que he tenido contigo y lo que me gusta de este momento y lo que me hace sentir cómodo con este momento es que las conversaciones que hemos tenido en casa, en la tuya, en algún restaurante comiendo facturas y esas cosas. Amén. Ha sido siempre en la desnudez de las cosas que yo te pongo y te digo, mira ese, siento esto y experimento esto y siento esto por acá y por acá. Cuando tú me ayudaste a entender que un montón de esas cosas tenían su nombre escrito en ellas. Empecé a encontrar dónde sí estaba Él en vez de ir encontrando dónde no estaba. Wow. Entonces eso para mí fue vital. Entonces esta conversación a mí me hubiera encantado verla desde el otro lado de la cámara hace 6 años. Entonces me encanta saber que alguien al otro lado va a estar rescatando alguna cosa, ¿no? Bueno, mi esposa que es terapista o terapeuta, que a veces te dicen que... ¿Cuál es, mi amor, de los dos? ¿Terapeuta? ¿Lo vengo diciendo mal todo el tiempo? ¿Llevamos 10 años de casado y vengo diciendo mal esto? ¿Vos también? Ah, perfecto. Mi esposa que es terapeuta, ella me dice que la tarea de un terapeuta a veces no es decirte qué hacer, sino ponerle palabras a lo que ya estás experimentando. Ah, wow, eso es fantástico. Entonces creo que ojalá que lo que pase hoy sea eso, que en realidad no le enseñemos a la gente cómo hablar con Dios, sino que le pongamos palabras a lo que la gente ya está experimentando. 100% eso. Y hay un momento en el que Jesús habla sobre este tema, está en el libro de Mateo capítulo 6, versículos del 7 al 13. Y Jesús dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Los gentiles eran básicamente los que no eran judíos o básicamente los que no creían en Dios. Dice, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Me encanta eso. Ahora, pueden ustedes, o ustedes deben orar así, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Hay una realidad, y es que el Padre nuestro, cuando Jesús lo dice, la idea de él no era dejarnos una oración para repetir, porque las frases repetidas no tienen a veces sentimiento, sino que lo que creemos es que nos dejó un mapa de cómo orar. Sí. De hecho, hemos creado un acróstico basado en la palabra mapa, porque creemos que tiene 4 momentos. La oración tiene un momento de magnificar, un momento de arrepentirnos, un momento de pedir y un momento súper doloroso a veces, pero muy necesario de aceptar. Y quisiera que pasáramos por los 4, conversáramos bueno por esos 4. Qué bueno eso. Y el primero habla de magnificar. Magnificar. Que Jesús comienza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, lo que empieza a decir, Él está ahí arriba, Él sí. establece quién Él es. Sí, como uno encontrarse,
Yo lo veo también como un mapa de disposición del corazón, ¿no? Ajá. Más que un mapa de las cosas, por decir, lo que dices, la repetición. Viste que yo me acuerdo mucho cuando yo veía a las señoras que se juntaban afuera de la casa de no sé quiéncita o lo que sea, y que repetían, y mientras repetían daban instrucciones y decían, claro, paran eso que hacen en el cielo, santificado, venga, bueno, esto es tu el domicilio. Y digo yo, wow, con lo que dices de magnificar, magnificar para mí como primera postura del corazón a la hora, sí, de uno aproximarse a Dios, es como uno medir el tamaño del abismo, encontrarse con el abismo, ¿no? Que tú sepas al frente de qué cosa estás. ¿Viste? Wow. En ¿cómo era esta? En Game of Thrones, cuando llegaba, ¿cómo se llamaba? No vi Game of Thrones, ¿no? No. Hay una chica que se llama Khaleesi. Ajá. Y Khaleesi es esta tipa que es como la protagonista. Y cuando ella llega algún lugar, pues la miran, ¿no? De ladito. Y llega este tipo que se para al frente y dice, todos de pie frente a Daenerys Targaryen, la primera de sus nenas, la liberadora de los esclavos, la mamá de los dragones. Y a medida que va diciendo todos los títulos, la gente o bien se muere de miedo, o bien los que necesitan pedirle algo se paran, claro, los que son esclavos muestran las cadenas, ¿sabes? O sea, no es igual que estés parado al frente de alguien que no sabes quién es, claro, a que te lo pongan de frente y te digan, mira, socio, este es taque, 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 taque. La disposición del corazón es otra, ¿sabes lo que te digo? Total. Y si esa disposición no está, ¿cómo se aproxima a uno si no sabe el tamaño del abismo? Si yo estoy al borde de saltar en el bungee jumping, si me tapan los ojos no tengo el susto, pero si me destapan y veo el hueco digo, qué emoción, ¿no? Eso creo que yo como yo me aproximo yo el momento uno, pues. Qué espectacular, porque es establecer realmente con quién estoy hablando. Sí, 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 sí. A veces decís, no me di cuenta con quién estaba hablando. Es decir, y si hubiera sabido, le hubiese dicho esto, esto y esto. Sí, sí, sí. Es decir, entonces Jesús dice, hey, antes de empezar a hablar, recuerden y reconozcan quién Él es. Sí. Pero me encanta que establece dos cosas. Establece lo grande que es Dios, santificado, sí, sea tu nombre. Establece todo lo espectacular que creó los cielos y la tierra, pero empieza con una frase que es Padre. Wow, sí, sí, sí. O sea, todo lo alto, wow, lo pone a una altura accesible. Hermoso eso, ese. Uf, me acuerdo cuando estábamos en la casa el otro día y que yo te decía, ese, pues es que tengo ese problema que yo no entiendo eso, no entiendo. Y me soltaste un pensamiento que siento que encaja aquí perfecto, que tú decías, que uno tiene que aproximarse a la foto de dos maneras, con la lupa de cerquita y de lejos mirar el big picture, ¿no? Me alejo, veo la cosa grandota y luego me acerco y veo tal. Y me encanta esa diferencia entre lo magno, sí, y lo micro, ¿no? Es que creo que te cambia completamente. Sí, claro. O sea, siempre en la escuela uno tenía el que decía, no te pelees conmigo porque mi papá es, claro, policía. ¿Viste? Entonces yo no... Que a mí me pasaba raro porque mi papá era pastor, entonces es difícil. ¿Viste? No te pelees conmigo, mi papá es pastor, te va a mandar al infierno, no sé. O sea era como difícil, ¿no? Pero uno como que cuando entendés toda la grandeza de tu papá, pero además tenés acceso a él. Uf, claro. Creo que la oración es esa parte de decir, o sea, no solamente Dios es todo lo grande que es, sino que tengo acceso a él. Uy, la cercanía. Es mi papá. Uf, qué bonito eso es. Qué bonito, qué bonito. Entonces, continúa avanzando. Pasa por magnificarlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y después dice algo que dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Es muy fuerte esa. Es muy fuerte esa porque es como de ida y vuelta, ¿viste? Claro. Es como un de los cuchillitos que tienen doble filo. Sí. Porque le dice, perdóname, pero... O sea, sin el pero, no dice el pero como que está escrito a manera de pero, ¿no? Perdóname en la medida en la que yo he perdonado a los que tal, ¿no? Es como que... Ata algo, porque para pedir perdón, porque estamos ya en la segunda parte que sería, sí, arrepentimiento. Ya pasamos por magnificar, ahora vamos a la de arrepentimiento. Para pedir perdón... Es cierto, a algunos nos cuesta. Sí. Mi esposa diría que a mí me cuesta más de lo que yo creo que a mí me cuesta. Pero pedir perdón es más fácil a veces que perdonar a otros. Sí, cómo no. Y no solamente eso, sino que lo pone a una altura donde dice, vas a ser perdonado a la altura que perdones a los demás. Uf, en esa medida. Uf, qué fuerte eso, parce. Es muy fuerte. O sea, tal vez entonces... El perdón real no se experimenta cuando recibo el perdón, sino cuando logro perdonar a los demás. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! ¡Qué fuerte eso! Cuando porque es tan difícil, y a veces es perdonar a los demás y a veces es perdonarme a mí mismo, ¿no? Sí, total, como la frase que dice que el perdón es quitarle, es uno
jurar que uno le está quitando el peso de encima a alguien cuando en realidad quien está quitándoselo es uno mismo, ¿no? Wow, es cierto. Entonces, y en esa medida relacionarse y decir, tú sabes qué, esa, yo odio la palabra transacción porque no es transaccional. Ajá. La relación con Dios de ninguna manera, pero viste que es lindo humanamente uno poder hacer el chequeo y la contabilidad de cómo yo he perdonado a los que me tal. En esa medida, perdóname a mí. Si nos perdonara Dios de la manera en que nosotros perdonamos a los que nos están, nos perdonaría. ¿En qué nivel? Uf, eso es retador. Pero establecería también un mejor mundo, ¿verdad? Sí, cómo no. Y nos haría mucho más libres. Sí, 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 sí. Que al final la oración tiene eso. Hablar con Dios tiene que a veces liberarte. Porque ¿cómo no? Ni siquiera dice, cuando perdono porque el otro me pide perdón. No, dice, total. Perdóname. Yo estoy pidiendo perdón a la medida que yo perdono a los demás. O sea, ni siquiera el otro me tiene que pedir perdón para que yo lo perdone. Total, total. Y en la medida en que uno se aproxime constantemente a Dios a entregarle esa carga, pues la carga no va a ser tan pesada, ¿no? Total. Si tienes un super yunque de tonelada y media encima en el hombro, un yunque en un día no se arma. Un yunque es un cúmulo de pequeños kilitos y kilitos y kilitos. Yunque es sinónimo de que no te estás aproximando con regularidad a entregar el yunque. Si sueltas la librita al día, no vas a tener el tamaño, wow, del no. O sea, perdonar es un ejercicio diario. Tiene que serlo, ¿no? Pues digo yo que sí. Es muy bueno. No, pero sí, ¿no? Y ¿sabes qué pienso? Que por ahí hay gente que... Creo que sí. Yo diría. ¿Sabes qué pienso? Que... Hay gente del otro lado que puede estar escuchando y decir, bueno, para ustedes es fácil decir perdón, claro, a otro porque a ustedes no le han hecho lo que me han hecho a mí. Y sí, es fácil porque a mí no me hicieron lo que te hicieron a ti, a mí me hicieron otras cosas, a ti te hicieron otras cosas. Ahora sí te puedo decir algo, que hay una realidad que aplica. Nunca fui tan libre como cuando abrí la mano y perdoné a alguien. Y nunca experimenté. Entonces, no sé qué te hicieron. Pero si no estás perdonando, sé lo que te estás haciendo a ti mismo. Sí, sí, sí. Entonces... Tal vez un pensamiento, decir, hoy empezar el proceso, de aunque sea decirlo, aunque no lo sientas, ¿no? Uy, qué fuerte. Y el modelo de Jesús, que es tan claro, ¿viste? Que yo no sé si a uno lo habrán cascado tanto como cascaron a Jesús el día que lo cascaron, ¿sabes? No, eso hay que... Nunca hubiese definido en mi vida ir a la cruz como ser cascado, pero no, está bueno. Y bueno, porque uno dice, ¿cómo voy a perdonar yo a mí que me hicieron esto? Bueno, póngalo en la balanza con lo que le hicieron a Jesús, ¿no? Que, o sea, que si le dieron a él, ¿cómo le dieron? Y ese día el man dice... Él dice, perdona a los que no saben lo que hacen, algo así, ¿no? Después de que lo cascaron como lo cascaron, dice, y perdona a los que, en esa medida, como modelo último del perdón, uy, es increíble ponerlo en esa balanza. Sí, ¿no? O sea, y de hecho mira, dice que mira al cielo y dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. O sea, no los miró a ellos, no se metió en esa discusión, claro, sino que dijo, no es conmigo. Sé que no es conmigo. Y hay veces que hay gran... Es otro paréntesis, pero muchas veces la gente que nos lastima no es con nosotros, tiene una herida personal, porque la gente lastimada lastima, pero la gente perdonada perdona. Entonces, claro, y la gente sana, ¿verdad? Wow. Entonces, hay una realidad preciosa detrás de todo eso. Qué nos movemos. Porque si no vamos a estar acá, porque nuestras conversaciones... Sí, si esto va a ser así de largo, vigilantes, alguna cosa, porque... Nuestras conversaciones son eternas. Ese es el peligro. Podemos estar acá a cualquier hora. Ok, avanzo. Y dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, o acá dice nuestro pan cotidiano. Danos, que nos pasamos, comenzamos por magnificar, pasamos por arrepentirnos, y se mete en el momento de pedir. El momento que le gusta a todo el mundo. Ha llegado el momento de poder, y Jesús dice, danos, pero me encanta la manera que pide, danos hoy el pan que necesito para hoy. Uf, qué bueno. O sea, creo que es la oración más sabia, pedirle a Dios lo que me dé lo que yo creo, no, lo que Él cree que necesita, que yo necesito hoy. Sí, 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 total. Y es como que el... implica relación, obliga a relación. Digo, dale. O sea, por ejemplo, qué sé yo, si tú te vas a comprar algo a crédito, ponle un carro a crédito. Ajá. O una casa con el banco, ¿no? Tú un día vas, te reúnes con la gente, pasas los papeles, te miran el crédito, te dicen que sí, te miran mal, toda la cosa, te prestan la plata a 30 años y tú, gracias a Dios, no los tienes que volver a ver en 30 años. Ellos nunca te dan una cosa, no implica relación. Tú dices, dame el pan de hoy para 30 años, le dices al banco. Él te lo da, no lo vuelves a ver nunca más. Pero lo lindo de esa vaina es que obliga una relación diaria y cotidiana, ¿no? Dame nuestro...
El pan de cada día no es, y dame hoy el pan de cada día, y de una vez te pido que me des mañana el pan de cada día. No. Y pasado, porque como me voy para Cancún, entonces el domingo no voy a poder. Avanzame los del... Entonces, implica relación diaria. Y si la provisión de Dios dependiera de que uno todos los días se la pidiera, ¿la tendría uno o no? ¿Sí o qué? ¿Hay que tocar la puerta y llegar o no? Que tiene toda una parte de fe también, porque decir, tener que ir a pedir todos los días... Y no que me lo hace, o sea, hay una seguridad pero de palabra, pero no hay una total seguridad de, como decir, no lo tengo en las manos. Total. Me encanta eso, decir, el pan nuestro cada día es un pedido constante de todos los días, porque ahí tengo una relación con él. Pero hay algo precioso, además que hablábamos ayer, que decir, hay veces que uno pide cosas ahora y Dios no te las da. Sí. Porque no eran para ahora. Y me encanta porque Nico, que está allá, que es tu amigo, que hace pan. Hace pan, entre otras cosas que hace muy bien. Hace pan. Muchas cosas, pero hace pan y Nico hoy es no trajo pan. Es ingeniero, no trajo pan. Es, no. Nico, ¿qué fue ahí? Bueno, Nico, entre otras cosas, ingeniero, gran amigo, hermano mío, hace pan increíble, hace pan increíble. Acá puedes tener mucho éxito haciendo pan con digo. Nosotros. No, mucho éxito. Y... pero... Hablábamos con él en sí. Su experiencia sobre el pan, sí. Y conversábamos y me decía, el pan de mañana está crudo y el pan de ayer está viejo. Claro. Entonces yo no quiero que Dios me dé algo que no está cocinado. Uy, en el punto perfecto para que yo lo pueda comer eso hoy. Está buenísimo. Pero que no me dé las cosas de ayer porque ya son viejas. Claro. No, y otra de las, eso me parece increíble. Y otra cosa que yo pienso también es que uno siempre está pensando, ¿vieron que uno piensa en la provisión como sinónimo de cantidad? Dame hoy la cantidad de lo que necesito para hoy. Claro. Pero uno se olvida también de que la provisión es, a ver, tan importante como la cantidad, es la cualidad y la calidad. O sea, el pan que uno se come hoy no es el mismo pan que uno se come mañana. No solamente porque hoy como más o menos, no, sino porque, por ejemplo, si tú tienes un hijo de 2 años que tiene dientecitos de leche chiquiticos, él no te va a decir, papá, dame el pan de hoy, y le vas a dar un baguette, del que es como tieso que tumba dientes. Claro. ¿No? Le das un buñuelito, ¿sabes? Un buñuelito, esos que son blanditos, ¿no? Y después el tipo que crece, que le gusta el baguette, pide el pan y le dan el baguette. Si yo hubiera, y eso yo lo aprendí, y ayer me hiciste caer en cuenta de eso cuando hablamos, que yo hace 10 años estaba pidiendo baguette. Yo decía, Dios, dame el baguette de hoy. Y no me llegaba. Yo decía, ¿pero por qué no me llega el baguette? Si yo quiero el baguette, yo quiero el baguette. Y es que yo no estaba listo con mis dientes para comerme el baguette. Es una comparación extraña, pero hoy de repente llega un baguette a mi vida y digo, wow, socio, me pasé 10 años sin confiar en que el panadero me conoce a mí y sabe lo que yo quiero. ¿Sabes lo que te digo? Esa vaina y saber eso cambia la ecuación total, ¿no? Es que... Bueno, es sensacional lo que estás diciendo. Sensacional es, por el pan, todo lo que no, tiene que sí, ver con además, pan es sensacional. Me encanta que estemos hablando de pan, pero, o sea, es genial porque significa que si me lo daba antes no iba ni siquiera a poder apreciarlo de la manera. Total. Ni tampoco lo iba a poder manejar de la misma manera. Y me encanta porque las cosas que estás hablando, es decir, hay cosas que estás viviendo hoy y que Dios te ha puesto en lugares increíbles, pero yo conozco tu caminar y sé que te has estado preparando durante años y que cuentes también de esa ansiedad, que todos sí. Creo que vivimos alguna vez esa ansiedad. Sí, bueno, la sed, ¿no? La sed que es tan sinónimo de ser un ser humano que lo viene acompañando uno por tanto tiempo y a mí me pasó que cuando yo supe que el panadero se estaba haciendo cargo de mí, descansé, ¿no? Porque yo juraba que dependía de mí 100% ir a correr, a llegar rápido, a despertar al panadero o ir a hacer el pan o ir a lo que sea, cuando la provisión estaba en camino ya. Entonces yo me pasé tanto tiempo en mi vida jurando que era todo a través de mi esfuerzo, hasta que supe que era soltando un poquito la rienda y permitiéndole a él que fuera... el que administrara la vaina. También hablábamos, por ejemplo, que me fascinó la idea y que fue una de las cosas que me liberó la sed. Era que a mí me encanta un pan, que es uno que es como grandote así y que tiene una cascarita por fuera duro y a mí me encanta. Yo lo pido en todos lados, no sé ni de qué es ni cómo Ajá. se llama. Y descubrí, no, sí, y es de ese que es como grandote, que se ve como en las películas, como en los cuentos de los hermanos Grimm, que es un panzote así precioso. Y el otro día Nico me estaba explicando que ese pan se llama el pan de masa madre. Y el que sabe de pan sabe que el pan de masa madre, la masa madre es una cosa que es como un tamagotchi, que hay que estar cuidando y alimentando todos los días. Sí, sí.
y le ponen y le ponen. Aunque usted no lo crea, estamos hablando de la Biblia. Pero, sí, sí, sí. Pan, Tamagotchi, todo unido. Por ejemplo, Nico, yo les aseguro que ayer Nico no hizo pan, pero Nico estaba amasando y cuidando la masa madre y echándole agua y trigo y toda la vaina a un pan que no es el del día. Y esa vaina cambia la ecuación total. Yo no sabía que eso era así, pero en algún lugar está el panadero amasando y dándole a la masa madre de un pan que ni siquiera va para el horno hoy. Cuando yo entendí esa vaina, a mí eso me cambió. Entender de que Dios está preparando lo que necesito me da una paz, uf, me da una tranquilidad. Y había un pastor que una vez hablaba y decía que el título en su enseñanza era "No te metas en la cocina". Porque a veces que uno se mete en la cocina, quisiera que con esto fuéramos terminando, pero a veces que uno se mete en la cocina y empezás a agarrar los ingredientes uno por uno por separado. Sí. Viste, como que masticaras el trigo por un lado, el aceite por el otro. Es decir, esto no sabe bien. Porque no puedes tomar una sola situación en tu vida como única y tratar de interpretar todo lo que estás viviendo basado en una sola situación, sino que la combinación de ellas tiene que ver con lo que Dios está haciendo en tu vida al final. Entonces, este hombre decía, no te metas en la cocina. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer, a veces sin necesidad de explicarnos por qué lo está haciendo. Uf, qué bueno eso. Qué lindo saber de que, y con esto cerrar, dice, venga a tu reino, y usa la frase, hágase tu voluntad. Qué descanso ese, llegar al panadero y decirle, lo que tú quieras. Ah, Cami, ¿qué vas a comer hoy? Socio, lo que tú quieras. Oh. Ese es el descanso último, ¿no? Lo que tú me conoces más que de lo que yo me conozco. Tú sabes lo que yo quiero antes, lo que yo necesito por encima de lo que yo quiero. Tú sabes lo que mi cuerpo necesita, sabes lo que mi corazón necesita. Tú sabes qué, lo que tú quieras. Uf, encontrarse con esa realidad es lo más, o sea, en mi caso, más de ti, menos de mí, lo que tú quieras. Mira, yo mando el pie y tú ponlo donde tú lo quieras poner y me lo pone donde va. Y yo voto el que sigue, lo que tú quieras. Esa relación es liberadora. Y tan saludable, pero a veces tan dolorosa, porque aceptar es entender de que a veces lo que yo quiero no es lo que necesito. Total. Y es tan peligroso porque si vivo constantemente analizando lo que Dios hace o deja de hacer conmigo basado en lo que yo quería y sigo enojándome y sigo diciéndole ¿por qué? Tal vez me pierdo de todas otras cosas. ¿Y qué liberador puede ser hoy para las personas el decir, bueno, tal vez... Y esto lo hablábamos ayer y me encantaba. Que hay veces que creemos que la oración es como el método para torcerle el brazo a Dios. Sí. Es decir, unámonos, si somos 1,000 en la cadena de WhatsApp, hagamos un de los grupos de WhatsApp de oración. Es decir, que nosotros tenemos uno que lo lidera mi mamá. Mamá, es genial ese que estás haciendo. No hablo de ese, hablo de otros. Hablo de otros. Mientras le estaba diciendo, digo, me estoy hundiendo. Entonces, es decir, si somos más orando, entonces tal vez convencemos a Dios. Cuando la oración cambia, pero la oración no cambia a Dios, la oración me cambia a mí. Claro. O sea, en realidad cuando oro, lo que le pido a Dios es, hey, déjame saber dónde estás, para que yo me mueva a estar donde tú estás. Para que mi corazón se mueva a decir, hey, necesito saber, tengo sed de saber. No, hay cosas que no están pasando, no las entiendo. Quisiera que pasaran, tengo este problema, tal persona no está en mi vida, me hirieron, me hicieron esto, ¿qué pasó? Por lo menos ponerme en tu camino, ¿no? Qué bueno eso. Y tal vez creo que no haya cosa más liberadora hoy que algo que hablábamos hace un ratito y me encantaba, que hay una historia que hace distinto la historia de la Biblia con cualquier otra historia que hayamos contado. Desde el día 1, el ser humano cree que hay dioses, seres superiores, y que tiene que hacer cosas para convencerlos de que estén de su lado.
Y hasta ahí estamos todos de acuerdo. Sí, hay un ser superior, pero creemos que tenemos que hacer cosas para que el universo camine para mi lado o para que los dioses se muevan hacia mi lado. Y la historia de la Biblia es totalmente contraria. Es una contrahistoria, porque lo que cuenta es la historia de un Dios queriéndose relacionar con el hombre. No el hombre queriéndose relacionar con Dios, sino Dios buscando al hombre. Entonces, cuando yo entiendo que Dios me está buscando, entonces cosas cambian, porque entonces puedo decir, lo que sea que Él esté preparando, si Él me está buscando, si Él quiere hacer algo conmigo, tiene que ser bueno, tiene que ser distinto. Él me está buscando a mí, el Creador. Volvamos a sentarnos otra vez, volvamos a magnificarlo una vez, porque lo que acabamos de hablar de magnificar, arrepentirnos, pedir y aceptar, no son lineales, son circulares. Porque creo que cuando terminás de hacer algo, volvés a magnificarlo y volvés a ponerlo en donde está, es decir, es el Dios Todopoderoso que tiene todo el control, que Él se hace cargo de todas las cosas, y además de todo eso, es mi papá. ¡Ah, qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¿Y sabes cuál es mi oración? Que hoy, y era nuestra oración, ¿no? Que las personas no, después de esta conversación que acabamos de tener, no quiera conversar con vos. No quiero conversar conmigo. Seguramente querrán conversar más con vos que conmigo, pero es... Pero que hayamos hablado tan bien de Dios al final de nuestra conversación que la gente quiera hablar con Él. Porque creo que es el que tiene las respuestas, ¿no? 100%. Cómo me gusta esa idea ese que engloba y encierra todo. Que no es un correr a perseguir, sino un dejarse alcanzar. Uy, a mí eso me resumió un poquito, ¿no? Uf, gracias ese. Es mi oración que hoy, en donde sea que estás, te dejes alcanzar por Dios. Sí, 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 sí. Te dejes atrapar. Y tal vez ahí encuentres descanso. Tal vez todas las preguntas, que para colmo le puedes hacer todas las preguntas que quieras a Dios y a Dios no le asustan. Claro. Y que por un rato puedas poner todas las preguntas a un costado y conversar con Él. Que en general las conversaciones con Dios son de esas conversaciones que uno va con preguntas y sale con más. Distintas. Porque Él te amplía el rango. Y es mi oración que donde sea que estés mirando, te pase algo. ¿Viste cuando voy a confesar un pecado como que tengo? Voy a confesarlo. Suéltelo. Que es, yo hay veces que me llegan mensajes a WhatsApp y no los abro en el momento porque no quiero que le aparezca la doble marca. Me sumo ahí. Y vos decís, bueno, ¿por qué no le sacás la cuestión de que la gente no vea? Porque te lo saca vos y yo quiero saber cuando la gente me deja en visto y no me... Quiero saber quién sos. Entonces es como... Pero en el teléfono a veces que te llegan así las notificaciones y como que la abrís en el momento y podés leerlo sin que la persona sepa que lo leíste. ¡Genial! ¡Genial! Entonces un día me llegó un mensaje así... Y lo abrí y se lo mostré a mi esposa. Y digo, mirá, mi amor, mirá lo que me escribieron. Y dice, a ver. Y me abrió el WhatsApp. Digo, no, ahora supo que lo leí. Claro, ya no hay vuelta. Y una vez que te apareció el visto, ya no le puedes sacar el visto. Claro, ya no hay. Lo mismo pasa con Dios. Una vez que viste y te relacionaste con Él, no puedes no verlo otra vez. Una vez que rompiste las paredes de lo obvio, lo típico, lo institucional, la religión, no sé qué. Una vez que rompiste eso y te relacionaste y hablaste con Él, no puedes volver atrás. Quien vio no puede dejar de ver. Así es. Y es nuestra oración que hoy donde sea que estés, sí, si abriste los ojos, no puedas nunca más volver atrás. Y que si algo que queremos y anhelamos es que hoy tengas una relación con Jesús. Lo hemos dicho más de una vez. Pero una religión no era la idea de Jesús. La idea era que tuviéramos una relación con Él. Y es nuestra oración que donde sea que estés, no tengas que cambiar religión. Quédate con la religión que quieras, pero sí que empieces una relación con Él. Una experiencia. Un empezar a caminar. No hay nada como el valor de una experiencia directa con Él. Y me da ansia saber cuál es la historia que vas a escribir con Dios. O mejor dicho, cuál es la historia que Dios quiere escribir contigo. Me da ansia saber qué va a pasar el día que te dejes alcanzar. El día que
puedas tirar todas las preguntas. Así como alguien una vez me dijo, yo soy católico, pero me gusta lo que creen los cristianos, pero en realidad lo que quiero hacer es seguir a Jesús. ¿Qué debo hacer? Eso. Seguir a Jesús. No ponerle un título, sino establecer una relación.